nada, pero de verdad, desde que supe que lo iba a grabar, estoy sudando frío porque ya saben que a mí se me sube el azúcar cuando sé que voy a hablar de estos temas. Es como preguntas y respuestas, pero es que me da pena. No sé por qué me da pena, pero bueno, vamos a platicar un ratito. Vamos a desestresarnos. Vamos a desestresarnos un buen rato. Vamos a platicar de cosas íntimas de estos mundos del internet. Que si he bloqueado usuarios en Instagram, ay, no, ¿cómo creen? Yo no haría semejante barbaridad. No, la verdad es que sí. Y creo que un chorro, no sé, pero vamos a verificarlo. Creo que aquí se puede ver. ¡Ya me dio calor! Yo cuando me pongo nerviosa, como que me suda hasta el alma, la verdad. Ay, usuarios bloqueados. Pim, pirrim, pim, pim. Toma. ¡Ah! Tengo bloqueados como cuentas que yo creo que me dijeron algo bien feo. Siento. ¡Ay, yo! Pensé que había bloqueado como unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Y así tengo bloqueados varios. No me acuerdo por qué. Tengo que tener motivos, les juro. Cambio fuera otra pregunta, siento que sería prudente. Número 2, ¿a qué youtuber le he tenido envidia? Claro que sí. Sí, bueno, es que no es envidia, es que yo le tengo admiración, pero es como de esa envidia como de la cool, de la que, wow, lo estás haciendo bien, hermana. Hay una youtuber que se llama Michelle Fan, o sea, desde que nací mi mamá descubrió que existían las computadoras, yo la vi a ella y me encanta porque siento que es súper creativa, como que la calidad de sus videos son increíbles. Y aunque hace un tiempecito no los veo, siempre que pienso en ella, como que pienso en la calidad que le pone a todo su trabajo. Y la envidio, eres preciosa, estás hermosa, soy tu fan número uno. Número 3, que sí he contestado malos comentarios que me dejan como que siguiéndole la mala fibra. Yo siento que sí, siento que a lo mejor alguna vez yo intento como no engancharme. Y más como últimamente ya como que intento que esas cosas como que se me resbalen. Pero es que de pronto piénsenlo, hay días en los que amanece sensible como cualquier humano, que me dicen cualquier cosita y yo ya estoy casi sacándolas. ¿Me da coraje? Bueno, sí he contestado comentarios crueles, pero sin ser cruel. Y después lo borro, digo, ay no, quítalo. Ya se me olvida, o sea, sí. Sí, sí lo he hecho. Sí. La número 4, ¿cuál es el video que más me avergüenza? Me avergüenza decir que hay un video que me avergüenza. Ya saben que algún día llegamos, no me acuerdo a cuántos suscriptores, e hicimos como una party loca. No sé por qué me da pena, o sea, me da mucha pena. Luego de que lo ponen y yo estoy ahí, y es como que, no, 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 este video no. Yo estaba grabando y estaba festejando y mi hermano abrió una cosa que explotó, me pegó en la cara y se me cayó un diente. Y ese video me da pena. Cuando ya lo íbamos a subir era de que mejor no, no hay que subirlo. Yo goteando así del sudor, ya saben cómo soy. Pero ese video me da pena, no sé por qué. Me dio pena. Que si he tenido alguna discusión con alguien de YouTube. Y fíjense que no, para nada. No, no soy tan enganchada con la mala vibra o con las cosas. No, o sea, ¿cómo para qué? No, nunca me he peleado con nadie de YouTube. Gracias a Dios y espero nunca hacerlo. ¿Qué cambiaría de nuestro canal? Definitivamente yo creo que saldría más a grabar a los exteriores. Y es algo que quiero hacer como para que también ustedes vean algo como distinto, que no sea nuestro hogar. Entonces siento que muy pronto lo voy a empezar a hacer. No sé qué piensen ustedes, si les gusta la idea, me lo pueden escribir en los comentarios. Pero sí, yo creo como que saldría más a la calle. No sé, me gustaría mucho. Que si tengo cuentas alternas para hacer lo que no hago en mi canal principal. Y la respuesta es un súper no. O sea, no podría, no puedo, porque siempre se me olvidan las contraseñas. De verdad, no tienen la menor idea. Entonces creo que no, no tengo nada que hacer que no podría hacer desde mi canal. Entonces la verdad es que no, no tengo otros canales que ustedes no conozcan. Que si tengo haters o fans fieles. Qué pena la palabra fan. O sea, de verdad, omítala de su vocabulario. Sí tengo gente mala onda, muy fiel. Pero, híjole, de que subo algo de... O sea, irreal. Pero igual tengo guapuras rudas que apoyan. Entonces, como que hay de los dos. Y siento que hay más como buena vibra, obviamente. Y gracias a Dios. Y tengo guapuras que es impresionante de que hemos crecido juntas. Pero sí, tengo guapuras que siempre están conmigo y me apoyan. Y de verdad que siento que somos como familia. No es broma. O sea, yo sé que hay chorera, Yuya, sáquenla, sáquenla. Pero les juro que sí. O sea, de verdad, les juro que sí. Me conocen mucho. O sea, más que... Hasta luego, mi familia, familia. Me conocen mucho mis guapuras. ¡Hasta los dislikes! En YouTube, la verdad, o sea, yo sé que van a decir que Yuya, o sea, de que estoy a dos de volar de una santa, pero nunca he dado dislikes. ¿Saben por qué? Porque yo siento que Diosito es como... siento que Diosito me lanzaría poderes de que... Yo sé, Diosito no tiene tiempo para eso, pero siento que si yo doy un dislike se me regresaría el doble. No, pero sí lo siento. Entonces mejor no. O like o me voy, pero dislikes no he dado. Fíjense. Que si me importa el número de suscriptores, siento que...
mientras más gente se una a la familia es porque más les gusta lo que hago, pero tampoco es algo que me quite el sueño o como que me frene a hacer lo que quiera. Entonces como que me importa, pero a la misma vez como que no mucho, o sea, sí, sí, pero no. ¿Cómo describiría nuestro canal? Híjole, híjole de su maíz. ¿Cómo se describe un canal? Es un canal fresco. Siento que bien fresco. ¿Para qué les miento? No, o sea, es que siento que es muy detalladito. O sea, como que me debrayo, nos debrayamos en todos los detalles. Es un canal intenso. Yo siento que esa es la palabra. Como que siempre queremos la perfeccioncita, pero a la misma vez como natural. Como que no tengo cuidado de lo que digo. Y si me pongo muy derechita y si todo es perfecto, pero a la misma vez quiero que todo sea perfecto y que lo que ustedes vean sea lindo. Entonces, ¿es una mezcla entre desastre y perfección? ¿No? Siento, ¿no? No sé, me encanta lo que hago y disfruto muchísimo grabar videos, entonces es un canal cool, suscríbanse. ¿Por dónde está el botón? Abajo, ¿verdad? El botón está por acá abajo, suscríbanse. Y algo bien importante, híjole, piquen a la campana porque YouTube luego no es tan amable y no les manda los videos que subimos, entonces campana, suscribirse, te vuelves parte de la familia y es bien fácil, divertido. Suscríbete y campana, que no se te olvide. Espero que este video lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté platicar. No es broma, me hicieron sudar. Yo soy muy nerviosa con estos asuntos, pero disfruté un chorro. Así que si ustedes quieren que siga haciendo videos como de este tipo, en el que les platique... El Benito me salva y que ya me va a morder el dedo gordo. Pero si ustedes quieren que siga haciendo este tipo de videos en donde platiquemos un ratito, en la parte de abajo puedes dejar tu pregunta, la que se te antoje, de lo que quieras platicar. Yo estoy presente y lista para ti, para tu ser. Ya sabes que te quiero un chorro, te quiero demasiado, que me puedes seguir en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos mucho más cerquita. Ya sabes que yo ando ahí pendiente todos los días, así que la parte de abajo te los dejo. Te mando un beso bien grande, espero que seas muy feliz, que disfrutes mucho tu vida y gracias por apoyarme. Te amo con todo mi corazón. ¿Se puede ver? Sí, sí, ¿verdad? Se puede ver. No, yo ya sé que me estoy diciendo muchas palabras. Hay una youtuber genial, una chica. Hay una señorita. Sí. Ah, la vida es... O sea, como que... ¿Ah, sí? Padrísimos.